Hello, hello, good evening, everyone, and welcome back. So, here we are once again. Tonight, we are going to be talking about one of the hardest things that are in English. Um, and we're going to be covering the present perfect. So, get ready because it's going to be a mess. However, before we get to talking about the mess that the present perfect can get to be, we are going to be covering one little question that makes me wonder sometimes on how people behave or how people can feel um, depending on you know, the mood they can they can be on. So this evening I'm going to be asking you guys for something sort of a special and uh, very personal. I want to know. And I'm going to ask you first. Do you know what the word "left" means? Antes de iniciar, perdón, eh, vamos a estar hablando esta noche acerca del presente perfecto. Es una de las estructuras del inglés comúnmente usadas. Es una de las más comunes, pero así también es una de las más extrañas o más complicadas de aprender. Um, tiene un montón de usos, así que esta noche también vamos a estar aprendiendo acerca de eso. Pero eh, Quiero saber si alguno de ustedes en alguna ocasión ha escuchado la palabra lift, lift, no left de izquierdo, sino lift con con i. E. Have you ever heard the word lift? Lift, lift. No, doesn't ring a bell. Well, I'm I'm to send it on the chat. Maybe from there you can take it. Lift. Esa palabra que acabo de enviar. Have you, ever, ¿Have you ever heard or seen that word being used? No. Ok, bueno, entonces, eh, lift is una palabra que en inglés, regular en Estados Unidos, significa levantar. Yeah, we use it to to pick something up. Cuando hablamos de levantar algo, so um, you can say lift that box, sería levanta esa, bo esa caja, verdad? Lift that box, lift the bag, lift anything. Pero también en Inglaterra tiene otros tres significados. ¿Ustedes saben cómo se dice en inglés cuando quieren un aventón? ¿Que alguien es de desde un aventón? Ustedes no tienen carros, tienen un lugar y quieren que les den un aventón. No, no estoy queriendo que se sientan mal porque no sabemos, sino que ahorita les voy a explicar toda la, la relación que puede existir. Right. Right, there we go. Sí, right. Eso, right, se refiere, ¿verdad?, a montarse. O sea, se utilizó desde el principio, right. When the people first started asking for ride. todavía era como en una carreta, en un caballo. Entonces, desde ese entonces se quedó el give me a ride en Estados Unidos. Pero en Inglaterra no se utiliza ride, sino que se utiliza lift también. Sí, lift, give me a lift. Eso significa dame un aventón. So, give me a lift. Hey there. So, yeah, um, give me a lift. Then we also have the use for the elevator. Un elevator es la forma o la palabra que se usa en Estados Unidos para hablar acerca del ascensor o el elevador. Pero en Inglaterra, y is also a lift, así que esos podrían ser los tres usos que tenga en Inglaterra sí. left de levantar, lift de aventón y lift también de el elevador incluso existe una compañía similar a la que tenemos acá en El Salvador de Uber um, que se escribe con, con Y de lift creo que algún hay lift aquí, no sé ustedes que son más de por allá del centro um, is, there any, is there a lift here in El Salvador? Creo que no, ¿verdad? Bueno, Lyft, una de las características que tiene es que es más barato que Uber. Uber, de por sí, ya, eh, comparado con algunos taxistas, es un tanto barato y Lyft es bastante más barato. Pero bueno, entonces... Pink driver. driver. Ah, bueno, quizás aquí le cambiaron entonces el nombre así. El Pink Driver. Bueno, entonces, eh, pero la pregunta es, ¿Lyft, Someone Up? Someone Up. ¿Qué creen ustedes que puede significar esa frase? Lift someone up. Or lift you up, vaya. Lift you up. Toda la complejidad para llegar a la pregunta que les voy a hacer. <laughs> lift you up. Bueno, ya de una vez se las voy a enviar entonces. What is something... ...that lifts you up? Lifts you up. Eso es más o menos, o sea, cómo... Quiero empezar con esto, ya que, eh, es, o sea, estamos hablando de cosas un tanto complejas para llegar al tema también del presente perfecto, que es así, o sea, un tanto confuso también a la hora de, de utilizarlo. Entonces, what is something that lifts you up? ¿Qué es algo? En este caso, se refiere esta parte de lift you up or lift someone up a animar, ¿sí? a alguien. So what is something that lifts you up? Algo que te anima. Esa es la pregunta que les voy a estar haciendo ahora, la pregunta de bienvenida. So, what is something that lifts you up? And we're going to start with uh, Susana. Susana Carolina. So, tell me, Susana, what is something or someone that lifts you up? What is something? Yeah, something or someone that lifts you up. Alguien o algo que te anime. my mom okay very good that's a really good example of someone who can lift you up so your mom is someone who lifts you up very good uh, in the case of uh, joni Johnny guevara tell me joni what is something or someone that lifts you up good evening teacher good evening uh, but algo que te anime no necesariamente que reanime sino algo que te haga sentir feliz o alegre cuando eh, lo tienes o alguien que te haga sentir así well, uh, listen to the music okay good so listening to music listen music is probably one of the most regular things that can lift someone up very good um in the case of uh, Aiza Ortiz, what is something or someone that lifts you up? Okay, we ain't getting anything. Um, what about Jaime? Jaime Reyes, what is something or someone that lifts that lifts you up? Uh, the the berries lift up. Sorry? El verbo es lift up. Uh, sí, el verbo sería lift up. Se refiere a animar. Okay. Mm -hmm. okay. And, and then I, I, I lift me up, my family. Oh, very good. So your family lifts you up. Very good. Very good idea. Um, in the case of uh, um, Brian Hernandez. So tell me, Brian, what is something? Hey there, David. <laughs> something or someone that can lift you up. Okay, we ain't getting anything from Brian. Uh, in the case of Ruth, tell me, Ruth Flores, what is something or someone that can lift you up? Um, and they are my family. Okay, so your family lifts you up. Yes. Very good. Um, What about Joel? Joel Benjamin. Tell me, Joel, what is something or someone that can lift you up? Oh, creo que Joel no está. Sorry. Um, what about you, Silvia? Something or someone that can lift you up. Um, I'm learning English. Learning English. Very good. Very good. That makes me feel good. Um, in the case of Gloria, okay, Gloria lo que acabo de preguntar, I'm blue o oh, I'm feeling blue. Eso se utiliza cuando alguien está sintiéndose mal. Sí, o sea, o también si decimos I'm under the blue, significa que o sea, no me estoy sintiendo muy bien. El ¿De dónde proviene que se utilice I'm blue o I'm, I'm under the blue? Ahí sí le mentiría si le, si, le, si le digo algo, pero lo que sé es que para eso lo usamos. Cuando alguien no se está sintiendo bien eh, pueden usar esa frase. I'm blue o I'm feeling blue o I'm under the blue. Ok, um, David, what is something or someone that can lift you up? Repeat me, please, teacher. What is something or someone that can lift you up or that lifts you up? Alguien o algo que te anime. Ah. <laughs> eh, muchas. Eh, my son, my family, eh, my mom. Okay. So great. Most of us I want to get to something, but I think nobody is to mention it. But i to What about Julio? Tell me, Julio. What is something or someone that can lift you up? I um, will lift you up in mood. 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 <laughs> uh, mood. Play soccer. Okay. So when you play soccer, yes. Oh, very good. So playing soccer lifts you up. Great. Um, what about Hilma? What is something or someone that can lift you up? Well, listen to music and exercise. Okay, very good. Listening to music and exercising. And uh, Karin, what is something or someone that can lift you up? Good evening, teacher. Um... Good evening it's it life my spirit uh, experience to try at the gym oh okay very good very good um okay so none of you get lift up by food no never Okay. The, the thing that I wanted to go to is Do you guys remember the tongue twister we had the other day? Recuerdan el el, el, el trabalenguas del otro día? Sí. El How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck woodchuck wood? Yes. ¿El, el que ustedes decían así de rápido. Okay. So tonight I wanted to tell you. Well, in my case, something that lifts me up honestly is teaching these classes. I know it can sound as as cliché. y puede sonar muy no. in my case honestly it lifts me up to come here to teach these classes is, is something that makes me feel great um before i worked for corporativo i was about to to quit my job i was about to stop uh, like being a teacher at the university um but this job actually made me feel great again with teaching and also um provided me with the energy to go back to teaching Pero, um, that's not necessarily what que me up. There is one thing that in my case makes me feel great when I when I hear it. Si ¿Sí? hay algo que a mí me, me alegra bastante cuando lo escucho y que puede ser que algunos de ustedes también cuando me escuchen tararear eso. No sé si ya ustedes han escuchado ese sonido. The ice cream. Ten, ten. Okay, so yes, that's the ice cream sound. Now I want to know, um, the, the the reason el motivo por el cual mencioné lo del el trabalenguas es porque ustedes alguna vez han escuchado esa canción, la canción canción detrás de ese sonido, no never. Okay, so tonight you are invited to a concert. No, eh, esa 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 canción. Yo me la aprendí justo el mismo día que ese trabalenguas. Era en la primera clase que yo tuve de, de un curso especial, por decirlo así, de inglés. Un curso extra que uno de los, de los mentores que tuve en mi tiempo um, nos facilitó. Entonces, pero lo gracioso es que nadie más de todos mis compañeros recuerda esa, esa, esas dos cosas: ni el trabalenguas ni la canción. Pero la canción va de la siguiente forma: por si nunca la habían escuchado o pues dijeron que no. So, this is how it's supposed to go. Do your ears hang low to the bottom of the floor? Can you tie him on a knot? Can you tie him on a boat? Can you throw him over shoulder like a continental soldier? Do your ears hang low? Does it does it sound like the song? ¿Sí? ¿Se parece a la canción? Or have you, have you ever... Uh, ¿Sí? ¿Suena o no suena? ¿Qué les parece a ustedes? Yes. yes. Okay. Mm. So, Let's any help. idea. ¿Qué creen ustedes que puede significar esa, esa canción? Se las voy a cantar una vez más. Do your ears hang low to the bottom of the floor? Can you tie them on a nut? Can you tie them on a boat? Can you throw them over shoulder like a continental soldier? Do your ears hang low? Any idea? Solamente para que sepan, no tiene absolutamente nada que ver ni con comida ni con helados. Kind of sorta, kind of sorta, más o menos. Canción, el amor. <laughs> mm, not nah. necessarily love. <clears throat> tampoco necesariamente <clears throat> tiene <clears throat> que ver Repeat con the song, teacher, please. Do your ears hang low to the bottom of the floor? Can you tie them on a knot? Can you tie them on a boat? Can you throw them over shoulder like a continental soldier? Do you ears? Hang Ahora esa canción, de hecho, viene acompañada con una coreografía, sí. Es una canción para niños, obviamente, que en realidad eh, a mí hace tiempo me hizo incluso hasta ganar dinero, porque había una niña que había venido de Estados Unidos, yo estaba aprendiendo inglés y a ella le encantó cuando le canté esa canción y por eso me dieron una vez el trabajo de cuidarla. Y, uh -huh, me pagaron por cuidarla. So, yeah, the song can also make you guys get some money. Um, la canción se llama Do Your Ears Hang Low. Ahorita les envío el nombre. Do Your Ears Hang Low. Okay, and um, the way that the choreography goes, sí, lo que alcancen a ver ustedes, porque sé que no lo van a ver probablemente todo, porque es, es virtual, ¿verdad? So, yeah, it's basically something like this. Do your ears hang low to the bottom of the floor? Can you tie them on a knot? Can you tie them on a boat? Can you throw them over shoulder like a continental soldier? Do your ears hang low? Ahora con eso sí si se puede entender quizás un poco más la canción. Lo que dice es si tus o sea de forma literal claro si tus orejas cuelgan hasta el fondo del suelo puedes amarrarlas en un nudo amarrarlas en un bote um,

antes era por los helados, ahora es porque aparentemente. Break my shield? Como, sí, como les dije antes, <laughs> antes era por los helados, ahora es porque ya ustedes lo conocen, a, a varias personas, a varios estudiantes se los he enseñado, pero eh, me, me, me gustaba o me, me hacía sentir bien porque ninguno de mis compañeros lo recordaba, o sea, era como que todos estábamos en la clase pero nadie más se acordaba de, de la canción y yo era el único que me acordaba de, completamente de todo, o sea, cuando les explicaron todo de la canción Y ya. Yeah, so that's that's the the ice cream song and that's something that in my case makes me feel I don't, I don't know, good to some extent. But leaving that aside, I hope um, you guys find more things that make you feel um, lift up Si, sí, recordando verdad que lift up es cuando hablamos de algo que nos hace sentir bien. Um, we're going now to talk about the present perfect and the conversation about a visit to New Orleans. So those are the things we're going to be covering this evening. Um, first off, we have the present perfect. Present perfect, as I mentioned, is one of the most commonly used structures in English. But at the same time, it can, it can become a headache. It can be really, really tricky. And the reason being, the fact that you have to use the past participle of the verbs. Sí, ok. Esa es una de las, de las estructuras más comúnmente usadas, pero puede ser también el peor dolor de cabeza que un bilingüe puede enfrentar, porque en este tipo de, um, de estructura se utiliza el pasado participio, ¿sí?, el pasado participio, si ustedes nunca lo han usado, es una forma, es la tercera forma de los verbos en inglés. Los verbos en inglés tienen solamente tres formas. En español pueden llegar a tener hasta 42, creo que es el límite, creo que limitando por ahí de 60. Hay algunos verbos. O sea, cuando hablamos de las formas, estamos hablando de que un verbo, por ejemplo, el verbo haber, puede ser. Uh, e, a, hubiese, a, hubo, y, o sea, todas esas formas, ¿verdad? Que se desglosan del verbo haber, o sea, del verbo ir, que sería fui, fue, fuimos, o sea, todo eso, ¿verdad? Um, pero, para los verbos en inglés, solamente existirán esas tres formas. Solamente va a ser la forma básica, que es la que nos aprendemos de manera principal e inicial. Luego va a estar también. Eh, la forma de el pasado simple sí el pasado simple es aquel que regularmente construimos con el ed y el pasado participio el cual también si estamos hablando de verbos regulares lo vamos a construir con un ed en ese caso, o sea, es algo bien, bien fácil, ¿Verdad? De comprender. Alguien por ahí puede decir, sí, pero ¿Y qué pasa con la tercera persona? ¿Qué pasa con el participio del presente? Esos ya son casos aparte. O sea, la, la tercera persona igual es, es, funciona casi, casi que la misma forma que el participio. O sea, no es tan, tan distinta, ¿Verdad? La forma en la cual se utiliza eh, la tercera persona. Lo mismo para el, eh, el presente participio, que es aquel en el que se utilizan los verbos como going o jumping, running, speaking, o sea, cuando alguien está realizando la actividad en ese momento, ¿verdad? Esos son los verbos en presente participio. Pero el pasado participio, si es un verbo regular, como les dije, aquí por ejemplo tenemos cold, ¿sí? Cold. Este es un verbo regular. Este verbo en presente solo es call, ¿sí? Call. En pasado es COLD. Y en pasado participio sería exactamente lo mismo. COLD. Esto es para los verbos, una vez más, regulares. Para los verbos irregulares, bueno, aquí les voy a presentar este. ¿sí? Este, la forma básica, bueno, lo voy a hacer aquí abajo para que veamos toda la extensión que este verbo sí puede llegar a tener y lo complejo que es específicamente puede llegar a ser. La forma base es BE. La forma del presente puede ser cualquiera de estas, si sí, is am, la forma del pasado puede ser was and where, was and where, pero la forma del pasado participio es been. Entonces estas son las diferentes formas que este verbo puede adquirir. Este siendo obviamente uno de los verbos más enredosos en inglés. O sea, no es que todos van a ser así, verdad. Por ejemplo, tenemos este otro de aquí que se refiere de, de, de cierta forma a lo que estábamos hablando al principio, que es ride, forma básica. Ride. Um, road sería en pasado. Y luego regresamos a una estructura similar a la, a la básica, que sería ridden, para hablar acerca de el pasado participio. ¿sí? Ride, road, ridden. Entonces, estas son las tres formas que nosotros vamos a usar. Para, la, para las expresiones que tienen que ver con presente perfecto, necesitamos esta última. ¿sí? Esta que es como la, la que les digo que por lo general tiende a ser la más enredosa. Un verbo que no se encuentre aquí, por ejemplo, el verbo break. ¿sí? Break sería en, 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 en pasado, lo vamos a quitar de acá. Ok, break. Luego, perdón, ese no. sería el presente, el presente. El pasado sería broke y el pasado participio okay. broken exactamente broken esas serían entonces las formas de este verbo ahora para cada vez que nosotros necesitamos usar el pasado participio tenemos que referirnos a esta verdad a la tercera forma si yo voy a hablar acerca de algo que se ha quebrado o sea si yo voy a decir por ejemplo um, ella ya ha quebrado cuatro tazas sí para algo que alguien ya hizo, utilizo también la forma already. Así que podría decir, she has, she has already broken four cups. She has already broken four cups. Significaría que ella ya ha quebrado cuatro tazas, pero no utilice el verbo broke, sino broken. Así que ahí está, ¿verdad? La situación que puede complicar un tanto. Eh, la utilización del presente perfecto. Bueno, pero ahorita vamos a ver algunos ejemplos. ¿sí? En preguntas, en preguntas tenemos, ¿Have you been to a jazz club? ¿Have you been to a jazz club? Este es uno de los usos más fáciles, ¿verdad? Cuando quiero saber si alguien ha hecho algo. ¿sí? ¿Has you been to a jazz club? Se utiliza para preguntar mm, si ya ha sido a un club de jazz. Have you been to a jazz club? Estas preguntas son sencillas. Son de yes or no. O sea, puedo decir sí o no. O sea, aquí sería yes. I've been to several. Yes, I have been to several. Sí, he ido a varios. See. ¿Sí? Um, then we have. Um, has she ridden in a streetcar? Has she ridden In a street car. Se ha subido o montado. Porque ese verbo se, se puede traducir como montado. Se, se ha montado ella en un... Um, ¿Cómo se entendía esto? Como un estilo de tranvía. Si se ha montado ella en un tranvía. You can say yes, she is written in one. Y esto se puede eh, simplificar así. Has. No va a ser is, sino que has. Y este otro, ¿verdad? se puede hacer como have, yes i have been to several. Entonces, yes she has written in one. Significa que sí, ya lo hizo. ¿Qué pasa cuando esta persona no lo ha hecho? Si aún no se ha subido a ningún eh, a ninguno de estos eh, estilos tranvías. Yo voy a decir entonces no. She hasn't. Sí. No she hasn't, no lo ha hecho. No, no lo ha hecho. So no she hasn't. Eh, como les digo, este tipo de estructura, yo sé que puede llegar a ser un dolor de cabeza. ¿sí? Así que eh, cualquier duda que vayan teniendo, por favor me dejan saber. Ok, otro ejemplo. Has he called home lately? Ha llamado, sí, ha él llamado a casa últimamente. Then we have the answer. Yes, he's called twice last week. He's called. Aquí una vez más, este casi siempre a mí me gusta simplificarlo porque es quizá lo que más nos puede llegar a enredar, ¿verdad? Significa sí ha llamado dos veces esta semana. Sí. Has he called home lately? ¿Ha llamado a casa últimamente? Sí. Él ha llamado dos veces esta semana. Then we have have they eaten dinner? Have they eaten dinner? Ellos han comido, ellos cena. Y sería verdad aquí básicamente, yes, they've already eaten, si sí, ellos ya comieron, yes, they've already eaten. Pero si no, yo lo puedo decir en, en, pasado, en, perdón, en negativo y sería no, they haven't, they haven't. Entonces, esas son algunas de las formas en las cuales utilizar el presente perfecto para saber acerca de las cosas que ya han sucedido si ya he ido a un, a un club de jazz, si ya me subí a un estilo tranvía, si... Uh. Sorry, si alguien ha realizado alguna actividad, ¿verdad? Uh, en algún momento, o si alguien ya realizó una actividad específica, o sea, si alguien, por ejemplo, aquí significa si ya comió. Um, y a ver donde teníamos, no he visto aquí donde está el Dave, pero eso que estábamos preguntando por ahí, el Dave, Dave significa they have, ¿sí? They have, oh, cuando teníamos la, la, la pregunta anterior era la que estaba el Dave, eso se, sería igual a decir they have, they have, y eso significa que ya lo hicieron, ¿sí? They have, they have. Entonces significa que ya hicieron lo que, lo que se estaba preguntando. A ver. Aquí tenemos algunas de las construcciones que vamos a estar usando y esto es algo que muy a menudo también se van a encontrar ustedes en inglés para decir algo que yo he hecho sería I've sí I've y así lo voy a pronunciar I've yo he sí I've I've uh, watched a soccer game ya he visto un partido de fútbol es algo que ya he hecho then you've you've Sí, para algo que alguien más ya hizo, algo que tú ya hiciste. You've, you've already been there, you've already been there. Si nos si llega un amigo, ¿verdad? Que dice, hey, yo nunca he ido al boquerón y nosotros estábamos con él cuando fue, yo le puedo decir, you've already been there. Sí, o sea, ya fuiste, ya estuviste ahí, we went together, you've already, you've. Sí, luego, his, se va a pronunciar igual. Que el, el, el his del presente, o sea, de él está, pero aquí lo que se está contractando será el has. Um, son similares con to be. Yes, 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 exactamente. Lo que nos va a dar, la, a marcar la pauta de que se está utilizando el presente perfecto y no el, el presente simple será el verbo, ¿sí? O sea, si, si el verbo está eh, y además, el contexto específico, o sea, porque cuando tenemos el, el be, o el verbo be o el verbo to be, um, por lo general, o sea, aquí de una vez ya se explica, ¿verdad? Lo que la persona está haciendo. O sea, yo puedo decir, um, she's my friend. O sea, ahí no hay ningún otro verbo. Yo solo digo, ella es mi amiga, so she's my friend. Pero si aquí, después de este cheese está un verbo, um, por decir algo, she's eaten the cake. Si sí, eaten, eaten, entonces va a ser el verbo en su forma del pasado participio. Y yo voy a entender que este cheese no es para un cheese, sino es para un she has. Sí, she has. Y, voy, y la oración completa entonces sería she has eaten the cake. Sería ella se ha comido el pastel. She has eaten the cake. Ok, then his. Como les estaba diciendo antes, sería la contracción para el he has, no para el él está. Um, then it's, once again, it's for, it, it, uh, it has. Esto, principalmente en las terceras personas, es que puede ser complejo, ¿verdad? Porque las terceras personas, al ser um, has, eh, pues se contractan con, con la forma igual a como se contracta en primera persona o más bien en, en en sorry en el verbo be en el verbo be a eso me refería then we have uh, weave sí, we've, así lo vamos a pronunciar esto weave weave and Dave Dave casi como le gusta a David que le pronuncien el nombre verdad Dave Dave sí so weave and Dave y luego tenemos eh, la, la contracción para los negativos sería el haven't haven't que es la contracción para have not y hasn't que es la contracción para has not ok hasta este punto alguna duda no ok so we are moving on aquí tenemos el primero de los uh, como de los diferentes usos que podemos tener para has sí Have or has plus the past participle verb, a eso se refiere el PP, plus the complement. The verb have or has will depend on the person we we'll talk about. Eso va a depender siempre de la persona que hablemos, ¿verdad? Si es una primera o segunda persona, o si es alguna de las personas del plural, voy a utilizar have. Si es una tercera persona específicamente, puede ser he, she, or it. Ahí voy a utilizar solamente has. Recordemos también, es algo que a mí nunca, nunca se me va a pasar de recordarles que no siempre vamos a estar usando solo pronombres. A veces podemos usar, utilizar el nombre propio de alguien. Entonces no porque yo diga Catherine por decir algo, yo voy a decir have, sí, porque Catherine es solamente una persona y es una tercera persona. Entonces yo voy a decir Catherine has. Si estoy o si solo hablo de Catherine. Pero si digo algo acerca de Catherine en Jessica, ahí ya van a ser dos personas. Eso ya es un plural. So in that case, I'm going to say Catherine and Jessica have, sí, Catherine and Jessica have, have uh, run five miles. Entonces, Catherine y Jessica han corrido cinco millas. Eso sería verdad porque son dos personas de las cuales yo estoy hablando. Ok, so have or has. Dependiendo de la persona, así será la versión que utilicemos. The first use. Well, we use the present perfect when we want to express action which began in the past and continue in the present. Lo usamos para hablar acerca de acciones. Que tuvieron su punto de inicio, su punto de partida en el pasado y que continúan hoy en día. Algo que hasta este momento aún está sucediendo. Here we have two examples. She has worked in the bank for five years. Sí, aquí tenemos, vemos que este verbo es um, el verbo, o sea, en su forma participia, ya que este es un verbo regular. No necesariamente cambia, ¿verdad? Work va a ser work tanto en pasado como en pasado participio, al ser verbo regular. So, she has worked in the bank for five years. Ella ha trabajado en el banco por cinco años. Esta acción inició hace cinco años, pero aún, ¿verdad? Ella sigue trabajando en el banco. Entonces, eh, para esto podemos utilizar el presente perfecto, para hablar acerca de lo que alguien ha estado haciendo durante un transcurso de tiempo. We also have this example. We have had the same car for 10 years. Hemos tenido el mismo carro por 10 años. Sí, ese sería otro de los ejemplos, ¿verdad? We have had the same car for 10 years. Hemos tenido el mismo carro por 10 años. Entonces, estas son cosas que iniciaron en el pasado, que hace tiempo, en este caso específico, hace 10 años, esas personas eh, obtuvieron ese carro pero hasta la fecha aún lo tienen. Así que por eso se utiliza el presente perfecto. Ahora, quisiera recibir de parte suya, tomando esto como punto de partida, una actividad que hayan estado realizando durante los últimos años. Algo que hayan hecho, o sea, lo pueden decir en español y yo les ayudo a construirla en inglés. Ya después vamos a hacer un ejemplo en inglés. A ver, ¿alguna una actividad que sea un contexto similar a lo que se presenta acá que se les pueda ocurrir? Sí, Joel. Good evening, teacher. Good um, evening. I had, I have uh, studied for for two months. Okay, very good. So I have studied. Um, uh, sorry, studied. Aquí lo podemos hacer como más específico, digamos, porque también a veces se necesita hablar de como Dónde o con quién o cómo, ¿verdad? So, here I'm going to, 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 to take this. I have studied with corporativo for two months. For two months. ¿Si ¿Sí ha sido un corporativo o ha sido en otra, en otra parte? No, inglés corporativo. Ok, si no, la traición, hermano. Okay, so I have studied uh, with corporativo for two months. Muy bien, ese sería un muy buen ejemplo. Si sí, aquí tenemos have y luego tenemos studied, que sería la forma del pasado participio de este verbo, ya que también es un verbo regular. Um, Julio, dígame. Um, uh, my family is uh -huh. um, living, ¿Qué sería? Entonces, living as. Has lived uh -huh. in, in Santa Tecla for, um, for 56, 56 años. Ok, for 56 years. 56. Yeah. 6 years. O oh, yes. si no lo ponen, para que no digan ustedes que el profe no se acuerda cómo se escribía 56, lo vamos a poner así, antes que vean a ir a acostarse y pensando, ¿verdad? ¿Será que se le olvidó cómo se escribía <laughs> sí, Ahí está. So, uh, my family has lived in Santa Tecla for 56 years. Very good. Yes. Otra detalle importante. Cuando utilizamos el, el presente perfecto para hablar acerca de cosas que han estado sucediendo por una, un, un tiempo específico, vamos a utilizar también eh, este, miren, este adverbio. For. Si se fijan en todos los ejemplos está porque es algo que ha estado sucediendo por esa cantidad de tiempo. Entonces esto lo que viene a hacer es a marcar verdad la pauta de cuánto tiempo ha estado eh, tomando lugar esa actividad. Muy bien, ahora vamos a la, el siguiente uso. When we make reference to an unfinished temporary period of time. When we make reference to an unfinished or temporary um, period of time. Cuando nosotros tenemos. Sí, cuando hacemos etcétera. referencia a un algo, eh, in, inter, algo que no ha sido finalizado o a un periodo de tiempo, ¿verdad? Temporal. Como por ejemplo, I have worked hard this year. This week, sorry. I have worked hard this week. Entonces estoy haciendo eh, referencia a algo que he estado haciendo. Aún no ha terminado. Um, very close very very close Gloria sí, sería I have had ahí sí I have I have had y ese el, el de hecho de decir tener de hecho es uno de los más complicados porque tenemos ahí a la par de las dos cosas I have had this phone for a year vamos a dejarlo en for a year porque ajá uh -huh. so yeah I have had this phone for a year bueno, pero cuando hago referencia a un tiempo, a un periodo de tiempo eh, que aún no ha finalizado, um, ok, en ese caso ese es el pasado, pero no necesariamente sería el, el perfecto, sino que sería el perfecto participio. O sea, sería cuando eh, una actividad que estamos realizando. O sea, y aquí... Sería I've been reading the Bible for two months. Um, es un buen ejemplo, pero eh, es una estructura un poquito. Oh, wait. Sí, es una estructura un poquito distinta, porque el I've been luego aquí no sería con, con read, sino que sería reading. Así que es un poquito, poquito diferente. Ese es de un poquito más adelante, de hecho, en, en el curso. Pero eh, es similar, sí, es bastante cercana a la idea. Y sí tenemos, o sea, la, la, los contractados y la estructura bastante cerca, Carla. Ok, pero bueno, lo que les decía, este este, este uso, ¿verdad? Cuando hablamos de un tiempo, o sea, de algo que nosotros estamos haciendo, algo que hemos estado haciendo, pero que aún no hemos terminado. Aquí, por ejemplo. Oh, my God. Yo sabía que no tenía que ir al hoy. Este... I have worked hard this week. Esta semana he trabajado duro, sí. Entonces, pero es algo que aún no termina, o sea, la semana aún continúa y por eso yo yo utilizo aquí el presente perfecto, ¿verdad? Porque es algo que hasta ahora ya lo hice, pero también puede continuar. Así que I have worked hard this week. Aquí ya no vamos a utilizar el for, sino que aquí ya vamos a utilizar la forma indicativa en la cual se refiere a el periodo de tiempo. ¿verdad? Y por eso este es para hablar acerca de un periodo de tiempo eh, de lo que hemos estado haciendo. Creo que todos nos estamos yendo un poquito más adelante, um, Edith. Porque también estamos utilizando el presente perfecto, pero el presente perfecto participio, que este, o sea, se refiere específicamente a ese uso, al uso en el cual tenemos eh, una actividad que ha estado tomando lugar. O sea, es en forma directa, ¿verdad? Eh, una actividad que, que ha estado tomando lugar por este tiempo específico. Y sé que quizás el haber explicado ese uso primero es lo que nos ha llevado a, a esa conclusión, porque, o sea, Sí, es una estructura del presente perfecto, porque sí, pero esta es una estructura distinta, porque en esta utilizamos en el verbo principal, no utilizamos necesariamente el pasado participio, sino que el presente participio. El, el ejemplo anterior, um, Carla solo puso read, en, y de, debería haber sido reading, pero um, aquí usted sí colocó el, el taking, y eso, ¿verdad?, es algo que se refiere al participio pero del presente no del pasado entonces el pasado el presente perfecto perdón no necesariamente se usa así todo el tiempo sino que tiene estos otros usos um, cómo poder ponerlo así de forma concreta Vaya, el presente perfecto por lo general lo que más busca es hablar acerca de algo que yo ya hice sí algo que ya hice no necesariamente algo que he estado haciendo uno de sus usos es hablar acerca de algo que he estado haciendo por un periodo de tiempo. En cambio, esta estructura que ustedes están mandando ejemplos ahorita es una que se usa para hablar de cosas que yo he estado haciendo desde hace días y continúo haciendo. El presente perfecto, es solamente es una pequeña parte de lo que el presente perfecto hace. Um, pero. Aquí sí, perfecto, Carla. I have worked for my pronunciation. There we have it. So, yes, that's something you have done. Eso es algo que tú has hecho. Entonces, para eso se utiliza el presente perfecto. Para algo que yo ya hice. ¿sí? No necesariamente algo que he estado haciendo por los últimos días o por los últimos años, por los últimos meses, sino algo ya set and done. Algo que ya yo eh, realicé. Así que aquí, ¿verdad? Eh, en este caso, I have worked hard this week. Es algo que yo ya hice. O sea, esta semana. Yo ya trabajé duro. Ahora, lo que significa también es, o sea, por lo que se puede eh, llegar a entender, es que la semana aún no termina y yo estoy queriendo decir que me siento cansado. Sí. I have worked hard this week, that's why I feel tired. Podría ser un complemento para esta oración. Entonces, decir verdad, he trabajado duro esta semana, es algo que yo ya hice, el hecho de trabajar duro. Then we have, it has rained a lot this year. Ha llovido mucho este año. It has rained a lot this year. Ha llovido mucho este año. La temporada de lluvia aún no se había acabado. O sea, en el, en el caso, ¿verdad? Del ejemplo, para nosotros ni ha iniciado siquiera. Bueno, llovió en la casa de algunos ayer, pero no necesariamente significa que, que ya inició la temporada de lluvia. Um, pero, it has rained a lot this year. ¿sí? Ha llovido mucho este año. Es algo que ya sucedió. O sea, ya llovió bastante, ¿verdad? No significa que Um, si fuese con, con una, una, un contexto más de algo que ha estado sucediendo y que continúa sucediendo, podríamos decir: It has been raining a lot in the last few years. Ha estado lloviendo mucho en los últimos años. Pero algo que ya pasó es algo que, eh, o sea, este año llovió bastante, ¿verdad? Um, Then we have: We haven't seen her today. Aquí es negativo, ¿sí? También se puede utilizar para hablar acerca de cosas negativas. We haven't seen her today. No la hemos visto hoy. O sea, hoy no la hemos visto, no significa que no la vamos a ver. Puede ser que más tarde la veamos. Pero right now we haven't seen her. O sea, hasta ahorita no la he visto. Es algo que no he hecho. Así que para eso también se puede usar. No es eh, estrictamente um, común que se utilice de forma negativa, pero sí es posible. We haven't seen her today. Si no la hemos visto hoy. Este entonces sería eh, otro de los usos. Luego tenemos: Repeated actions in specific periods of time between the present and the past. Acciones repetitivas en tiempos específicos entre el uh, pasado y el presente. Algo que ha pasado varias veces puede ser algo que podamos colocar en este caso. Sí, algo que alguien ya hizo varias veces. Por decir algo, um, David ya la llamó como unas ocho veces en el último mes. ¿Sí o no, David, vea que no me equivoco. No, teacher, I don't call my ex-girlfriend. You don't call her anymore? <laughs> no. ¿But you text her, though? <laughs> no. ¿No? ¿Are no. you sure, David? Ya le vamos yes. a mandar a revisar el teléfono, ya va a ver. Bueno, entonces, pero para hablar de cosas que se hacen repetitivamente o que ya alguien hizo de forma repetitiva, también, ¿verdad? Um, ¿Cuál es el, uno de los detalles que tiene el presente perfecto? Por lo general, lo que sucede es que deja la puerta abierta a que esas acciones continúen sucediendo. Sí. Lo que hace el presente perfecto participio, que es la estructura que ustedes, o algunos de ustedes, han estado ejemplificando, lo que hace, el objetivo principal es hablar acerca de algo que yo he estado haciendo por un periodo de tiempo, ¿ok? Pero el presente perfecto habla acerca de algo que ya hice, pero que es posible que yo también continúe haciendo. Y eso se ve muy, muy, muy claro con este otro uso que tiene, The Repeated Actions in Specific Periods of Time Between the Present and the Past. Sería, um, They have seen that movie or that film six times. O sea, significa que ellos han visto esa película seis veces. Así como la han visto seis veces, existe, sí. Um, thank you very much, Silvia. Existe la posibilidad que esa película vuelva a ser vista. Ok, so we have had a good teacher for three weeks. Yes, that is a proper example. Sí, it's a proper example because here we have it. Have as the. Part of what is like the formula, sí, la fórmula básicamente que necesita que utilice have, ya que estamos utilizando el, who, el we, sorry, y had sería el verbo en pasado participio. And then the rest is just like the complement for for that structure. Pero aquí lo que estábamos hablando ahorita de las acciones repetitivas, verdad? Eh, they have seen that film six times. Ellos han visto esa película ya seis veces. Por lo que la han visto seis veces es posible que ellos la vean una sext, séptima vez y eso es también una de las funciones que el, el, el presente perfecto tiene, o sea que deja esa como puerta o ventana abierta, verdad, que eso pueda, eh, pueda volver a suceder. Um, here we have another example. We have eaten at that restaurant many times. Hemos comido um, en ese restaurante muchas veces. Sí, hemos comido en ese restaurante. Muchas veces. Ya vamos a llegar, eh, Joel, a la diferencia entre for y sense. Ya en un momento llegamos ahí. Ok. Then we have when timing is not relevant or is unknown. Cuando el tiempo no es relevante o es desconocido. Eh, eso se puede usar cuando alguien hizo algo. No importa cuándo lo hizo. Eso, por lo general, eh, se usa para hablar de... Cosas como que nos llegan a sorprender, digamos, y por eso es que se dice, ¿verdad?, cuando el tiempo no es relevante o es desconocido. Por ejemplo, si yo dejé una pupusa por ahí guardada en la refri y no la encuentro el siguiente día, yo puedo decir, Someone has eaten my pupusa. No importa cuándo lo hizo, no importa el momento específico, a mí no, no quiero saber cuándo lo hizo. A mí lo que me importa es que alguien se comió la pupusa que yo había dejado. Entonces, es algo que ya pasó, ¿sí? Ya pasó. Entonces, cuando el tiempo es irrelevante, o sea, la acción en la cual yo no necesariamente quiero saber en qué momento pasó, sino que yo solamente estoy diciendo algo que ya sucedió. Um, y casi siempre va a ser así también cuando usamos el presente perfecto. O sea, el ejemplo que les, que les presentaba hace rato de haber ido al boquerón, ¿sí? O sea, cuando alguien te dice, I have never been or I have never gone to al boquerón. Y ustedes pueden decirle, Yes, you have. Ahí no necesariamente necesitamos el tiempo. O sea, no es como que nos vamos a enfocar 100% en hablar, ¿verdad? De que sí, fuimos tal tal mes y así. Sino que lo que queremos es aclarar que esa persona sí ha ido al Boquerón. Al contrario de lo que la persona puede estar pensando, ¿verdad? But they have already gone to, to the place. Ok, and uh, here we have it. Creo que esta era la duda. ¿O oh, no? Era for y since la duda, ¿verdad? Bueno, primero vamos a cubrir already and yet, sí, que son dos de las palabras más comúnmente usadas cuando hablamos también del presente perfecto. Antes de, de meternos a los already and yets, ¿alguna duda que tengamos de momento con, lo, con las cosas que hemos, hemos visto del present perfect? Bueno, espero que nos esté quedando claro. Ya vi que varios, o sea, están verdad empezando a, a comprender más el uso que va a tener el present perfect. Um, lo único, como les digo, que se no. Sí, perdón. Teacher, por una consulta en, en, en el singular del I, chi ¿por qué no, no se usa el, el hub, sino el es? Pues es por la, el sonido. Es complicado. No, es directamente por lo mismo que en presente los verbos cambian para esos pronombres o para esas personas, porque son las terceras personas. Es, es una función bien extraña del inglés en la que busca marcar la diferencia, ¿verdad? Cuando yo estoy hablando de alguien eh, externo a la conversación, o sea, alguien que no se encuentra en este momento ni en el grupo de a quien yo me refiero. ...ni en esta conversación acá... ...sino que es alguien, un, un tercero... ...entonces por eso se hace... ...ese ese cambio, ese uso... ...así diferente, o sea... ...el ejemplo específico, por ejemplo... ...cuando en, en presente yo digo... ...he eats... Um, ...sandwiches, sí, él come... ...sandwiches, eh, no hay ningún... ...o sea, no debería, verdad... ...ser tan complejo, o sea... ...podríamos decir básicamente... ...he eats sandwiches, pero... Ya que es una tercera persona, es alguien externo a esta conversación, por eso es que utilizamos eh, el sonido de la S. Y por eso mismo, en el, en el presente perfecto, vamos a utilizar la función o el verbo correspondiente, ¿verdad? Que sería has. No have, sino que has. Es por lo mismo, o sea, porque es una tercera persona. Ok, thank you, You're very welcome. Ok, entonces, ahora, already. Sí. Already usually goes after. Um, have and or has depending on the one you have to use and before the main verb. Say already. Básicamente es una palabra que utilizamos para referirnos a algo también para darle un mayor énfasis. Sorry, my bad. Para darle un mayor énfasis a algo que ya sucedió. Eh, aquí tenemos we've We've already had our breakfast. Sí. Lo vamos a entender este already como un ya. Sí, un ya. Cuando algo, como les digo, les he estado tratando de, de mencionar desde el principio o enfatizar, es algo que ya pasó. Entonces, este already lo que hace es que lo, lo, lo fortalece o fortalece la idea de que eso ya sucedió. So, we've already had our breakfast. Significa que nosotros ya hemos... Eh, tenido nuestro desayuno. Sí, we have already, eso es algo que ya hicimos. Entonces, we are ready to go, ya estamos listos para irnos porque ya comimos el desayuno. Um, ¿Y por qué utilizar already? Bueno, se utiliza already porque de esa forma da una explicación eh, en, como en, en, siendo más específica, ¿verdad? Que eso ya lo hicimos. Porque si alguien solamente dijera, we've had our breakfast. O sea, ahí significa solo comimos desayuno o hemos comido desayuno, pero sin el ya, o sea, sin decir ya hemos comido desayuno. Este lo que a lo que enfatiza es que, o sea, en este momento, en este día ya comimos el desayuno, sí. Um, si es algo menos eh, como cerrado para este día, por decir algo, eh, alguien quiere decir que ya fue a México, sí. I've already been to Mexico. Yo ya he ido a México. Entonces ahí estoy especificando que es algo que ya hice, ¿verdad? Si alguien solo dice, I've been to Mexico, significa, o sea, casi que lo mismo. O sea, he ido a México, ¿sí? He ido a México. Pero con el already, ustedes enfatizan que ya fueron a México. Sí, we have already been to Mexico. Es algo que yo ya hice. O sea, es como que um, hago ese énfasis, ¿verdad? En que esa actividad o ese, ese suceso. Ya tomó lugar en mi vida. Um, luego, tenemos otro ejemplo. When are you going to do your homework? Y aquí, ¿verdad? Eh, este sería quizá como el donde se nos, se nos puede hacer mucho más común, más fácil y más claro como se utiliza already. Tenemos la respuesta. But I've already done it. Sí, but I've already done it. Aquí significa, pero si ya la hice. Sí, o sea, ya estuvo, es algo que yo ya hice. I've already done it. Lo que está tratando de hacer esta persona es enfatizar que ya la tarea está lista, o sea, no tiene por qué trabajar más en la tarea because it's already done, o sea, ya está hecha. Así que, como les decía, el, el um, already es para enfatizar que algo ya sucedió. Ahora, cuando utilizamos yet, bueno, Yet means that something that we expect has happened or hasn't happened. We usually put it uh, at the end of the sentence. El yet es una palabra que también se usa mucho para hablar acerca de eh, ese tipo de cuestiones cuando algo ya lo hicimos o algo que no hemos hecho aún. Pero yet tiene un tono eh, diferente. Se va a utilizar mayormente en preguntas o en respuestas negativas. Sí, en preguntas o en respuestas negativas. Por decir algo, ¿has the post arrived yet? Sí, se va a traducir como lo mismo, o sea, el, el, como, se va a entender como un ya en las preguntas. En las preguntas se va a entender como un ya. ¿Has the post arrived yet? Esto se va a traducir como ya llegó la correspondencia. Sí, La pregunta, ¿verdad? ¿Ya llegó la correspondencia? O ya ha llegado la correspondencia. ¿Ya ha llegado la correspondencia? O sea, hasta este momento. ¿Llegó o no llegó? Sí. Has the post arrived yet? En cuestiones negativas se va a entender como uh, un todavía. Sí, todavía. A ver, tenemos aquí el ejemplo. Have you done your homework? Y la respuesta sería not yet, que se va a entender como todavía no. Sí, todavía no. Entonces el yet tiene esa otra interpretación, ¿verdad? De todavía. Um, en preguntas, sería un estilo de ya, como si ya llegó la correspondencia, porque va um, a ser extraño que ustedes coloquen aquí already. ¿Has the post arrived already? Sí, o sea, se puede usar porque se puede usar, pero lo más común es que en una pregunta ustedes utilicen uh, el yet, ¿sí? Y si ustedes utilizan el uh, already. En una pregunta, eh, de esa forma también va a ser mucho más claro si algo es negativo que ustedes utilicen el not yet. Eso o sea, es, es otra de las cosas, ¿verdad? Bien comunes que se logran ver. Um, si aquí, por ejemplo, fuera has the post arrived already, o sea, ustedes no van a decir not already, sino que van a decir not yet. ¿Sí? Uh, y siempre, ¿verdad? Igual, has the post arrived yet, ustedes van a decir not yet, no, not yet, todavía no. Pero en la pregunta se va a entender como un ya y en la respuesta se va a entender como un todavía. Sí. Y por lo general, como va a ser negativo, o sea, se va a entender como un todavía no. Um... Ok. Uh... Hay algunos casos en los que jet se puede usar como positivo. Sí. Um, por ejemplo. That is yet to be found. Ajá, eso sería un ejemplo. That's yet to be found. See, that's yet to be found. Se podría interpretar eso como eso todavía está por, por ser encontrado. That's yet to be found. Ese yet se puede reemplazar también por un still, but that's yet to be found. That's yet to be found. Ahorita lo voy a enviar. That's yet to be found. Pero el uso más, más común para el jets va a ser en negativo y en preguntas. Es casi como cuando usamos el um, anything. Si recuerdan ustedes, anything, o sea, en una, en una pregunta, ¿verdad? Significa algo. En cambio, en presente, así, sin, sin nada más alrededor, anything significa nada. Entonces, ahí va más o menos el ejemplo de cómo vamos a utilizar el jet. O sea, el jet en... en Pregunta significa ya y en una respuesta va a ser interpretado como todavía y van a ser los dos usos más comunes que va a tener. Then we have the last example here. Haven't you got ready yet? Haven't you got ready yet? Look at the time. ¿Sí? Aquí también yet para situaciones como estas, ya que aquí al principio tenemos una, una expresión negativa, se va a entender como todavía. Sí, ¿Todavía no te has alistado? ¿Haven't you got ready yet? ¿Por qué va a ser así? Porque aquí tenemos una negación. Entonces, no vamos a decir ya, ¿verdad? En una, en una cosa, una pregunta que sea negativa. Entonces, si en la pregunta hay una negación, el yet se va a entender también como todavía. Siempre que haya una negación o algo negativo cerca de yet, yet se va a entender como todavía. Para que lo tengamos así como más claro. Pero cuando JET esté solo en una, en una pregunta normal, el JET se va a entender como ya. Ok. Um, any doubts referring to that? ¿Alguna duda que tenga que ver con eso? Porque ahorita ya se nos acabó el tiempo, creo que mañana vamos a tener que continuar. Y um, de hecho la duda esta de for o since no era en, esta, en este tema que se cubre, pero por favor me la recuerda mañana, Joel, y mañana aclaramos también la diferencia entre for y since. Um, okay. pero, ¿Alguna duda que tengamos con este otro tema de perfect, Present Perfect por ahora? Bueno, parece que no. Igual creo que más adelante vamos a tener una clase o dos que nos queden por ahí libres, podemos hacer un repaso, porque este, o sea, este tema por lo general es un tema que se cubre hasta en cuatro clases, o sea, no es algo que, que así, ¿verdad? Así de fácil se queda grabado como se usa, porque sí es, es bien. bien complejo, bien enredoso, pero bueno. interesting, yes, yes, we can say that, in my case, I like to be honest and say that, it's complex, from my point of view, it's complex, but thank you guys very much, mostly for your attention, we didn't really have a lot of participation tonight, um, I hope you get an amazing night of sleep, and I will be seeing you tomorrow again, so thank you, see you tomorrow Bye. everyone, good night, everyone. good night, thank you teacher.